Doctor Ottolenghi, está de visita en la Argentina y creo que en la región también. ¿Cuál es su plan, digamos, el motivo de la visita? Una invitación del Congreso Judío Latinoamericano para que se pueda hacer un intercambio de ideas, opiniones y concientizar también interlocutores a nivel de gobiernos, de agencias públicas en los temas que me pertenecen en mi trabajo de investigación, o sea, financia ilícita, presencia posible de redes terroristas en la región, actividades vinculadas al crimen organizado y a la financiación del terrorismo. Usted es un especialista en este tema y le quiero preguntar por la situación en este momento en la región, con relación a las actividades de Hezbollah, que es una de sus especialidades, digamos, sobre lo que he estudiado mucho. Bueno, Latinoamérica desde hace muchos años es un lugar donde hay una presencia importante, hay comunidades también, y el método operacional de Hezbollah es de apoyarse a simpatizantes en las comunidades de connacionales, y siempre cuando se estudian estos vínculos en estas redes se encuentran puntos de contactos que no solamente son ideológicos de pertenencia al mismo movimiento, también se ve que se intersecan vínculos de familia, de origen, de pueblo, de boda y claramente de religión. Y desde décadas Hezbollah cultiva las comunidades de migrantes libaneses en todo el mundo, no es solo en Latinoamérica, lo hacen en otros lugares también, como el África Occidental. Pero, ¿por qué Latinoamérica? Porque en las últimas dos décadas Hezbollah empezó a depender más de autofinanciación, autofinanciamiento, y lo hace mezclándose, involucrándose en tráficos ilícitos como intermediario sobre todo, o sea, ofreciendo servicios de lavado de activos a los grandes sindicatos criminales, los carteles de la droga. Y claramente, como Latinoamérica es la fuente principal de cocaína, una de las drogas más populares en el mundo, aquí tienen una base poderosa que facilita las transferencias de mercaderías ilícitas hasta mercados lejanos como Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, y en los últimos 10 años también hasta Australia. Y las mismas redes que facilitan las transferencias, la logística, también tienen puntos en todo el globo para facilitar la repatriación del dinero que se recauda pasando por las ventas ilícitas. Entonces, este es el elemento más importante de sus actividades. Pero hay otro elemento también, porque las mismas redes que se utilizan para transferir, facilitar la logística y repatriar el dinero pasando por redes de lavado, también pueden ser activadas para ofrecer también logística para otras actividades como la planificación de atentados. Claramente aquí en Argentina es un tema muy conocido, lastimosamente, pero que nos da el ejemplo como el prototipo de este tipo de convergencia de terrorismo y financiamiento y actividades ilícitas. Las mismas redes que estaban involucradas en la Triple Frontera ya en los años 80 y 90 en actividades ilícitas fueron las redes que facilitaron el pasaje, la entrada, la salida y también la recaudación de recursos, la facilitación de armar los ataques del 92 y 94 aquí en Buenos Aires. Justamente le quería preguntar sobre eso, algo que acaba de mencionar, que es el tema de los vínculos con otras bandas de crimen organizado de Latinoamérica, como pueden ser los cárteles de la droga y otro tipo de actividad delictiva transnacional. Además del lavado, ¿tienen algún otro tipo de intercambio, digamos, de know-how Hezbollah con estas bandas? Bueno, digamos, aquí les cito una frase muy famosa de un ex jefe de la DEA, la agencia estadounidense encargada de la lucha contra el tráfico de droga, que decía, estos personajes involucrados en crimen organizado, en financiamiento al terrorismo, se van en los mismos clubes, en las mismas casas de prostitución, en los mismos bares, y ahí se mezclan, se encuentran y descubren que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Tienen en común el deseo y la necesidad de manejar negocios muy complejos, ilícitos. En el caso de los carteles no hay necesariamente un intento ideológico, no están vendiendo droga porque quieren hacer una revolución, a pesar del hecho que hay casos como la FARC en Colombia, que utilizaba como Hezbollah a tráficos ilícitos para autofinanciarse, pero tienen puntos de contacto en común y utilizan muchas veces los mismos canales y las mismas redes. Y como Hezbollah ofrece servicios intermediarios, entonces lavado y logística, todo puede pasar por los mismos canales y en este sentido tienen otros puntos de contacto. Por ejemplo, el tráfico de armas, las bandas criminales, el crimen transnacional necesita armas para defender sus actividades, para avanzar su control del territorio, para enfrentarse contra las autoridades o contra la competencia de otras organizaciones criminales. Hezbollah también necesita armas, puede ser para armar atentados o puede ser, porque hay casos específicos en este sentido, busca también armas para sus actividades militares en Oriente Medio. Por ejemplo, un esquema que fue investigado y golpeado por las autoridades estadounidenses y europeas en 2016, llevaba cocaína desde Colombia hasta Europa, parte de la cocaína era de los carteles, parte era de Hezbollah. Hezbollah ganaba dinero blanqueando y vendiendo y después transfería recursos hasta Líbano para que se compren armas que se utilizaban en la guerra civil en Siria. Aquí vemos una cadena sin interrupción que empieza con crimen organizado y termina con participación directa en un conflicto armado. Desde la harina blanca hasta los misiles, pasando por estas redes. Y usted mencionó recién la triple frontera y hace unos años había un clan de mucha envergadura que lavó muchísimo dinero para financiar el terrorismo, el clan Barakat. Fue desbaratado, pero sigue habiendo actividad en la triple frontera, actividad digo importante como la que había de lavado para financiar el terrorismo. La triple frontera sigue siendo uno de los centros más importantes de economía ilícita en el hemisferio occidental. Tiene unas características para que sea un punto ideal por estas actividades. Las fronteras no tienen controles muy fuertes. Hay niveles de corrupción bastante altos, sobre todo en el lado paraguayo. La geografía del lugar históricamente se ofrece a este tipo de actividades ilícitas, pero no es un lugar remoto, chiquito, en la selva. Es un área metropolitana desarrollada por dos razones principales. El turismo de las cataratas, de un lado, y del otro, la hidroeléctrica binacional de la Itaipú, que es una de las más grandes del mundo por producción de energía eléctrica. Entonces hay una área metropolitana con casi 1 millón de residentes, hay una infraestructura logística, rodoviaria, aeroportuaria, hay 3 aeropuertos internacionales, hay una infraestructura financiera de bancos, casa de cambios, porque hay la presencia turística. Entonces ofrece la infraestructura para manejar operaciones de lavado muy grandes, y hay una situación, porque es una parte periférica de los 3 países, donde existen actividades ilícitas locales, como el contrabando de cigarrillos, que es uno de los principales recursos económicos de Paraguay. Y todo eso alimenta una industria de lavado de efectivo. No todo está vinculado necesariamente al Hezbollah, pero su presencia ahí tiene un tamaño importante porque estas actividades siguen. El Clan Barakat, lo mencionaste, es uno de los importantes en la Triple Frontera. Hay otras familias también. Y el problema es que, a pesar de todas las acciones que se tuvieron durante los años, sanciones estadounidenses, operaciones judiciales contra esquemas que manejaban miembros del clan, y por último, al final la decisión de Paraguay de pedir su extradición por actividades fraudulentas vinculadas a documentos de identidad, porque falsificó esencialmente su pasaporte. Cuando el señor Barakat finalmente se fue a juicio y fue condenado a prisión, fue encarcelado, de que lo sacaron de Paraguay. ¿Dónde lo sacan? En Foz do Iguazú, o sea, claro, en el otro lado de la triple frontera. Y por eso todo sigue siendo como antes. A veces llegan nuevos actores, pero la infraestructura y las características que yo describí siguen siendo prevalentes en la región. Y yo no veo una voluntad política de los países que están tocando esta región, sí, que tienen jurisdicción, de reconocer o de actuar las medidas para cambiar de manera estructural permanente lo que está pasando ahí. Y por eso sigue siendo un centro muy importante por el lavado y las actividades ilícitas. Claro. Y en cuanto a la actividad de reclutamiento, adoctrinamiento, ¿es un campo fértil Latinoamérica o no hay actividad de ese tipo? No solo es fértil, pero es un elemento integral de la estrategia de Hezbollah y claramente de su patrón, la República Islámica de Irán. Porque claramente cuando se habla de trabajo de redes que involucran a miembros de comunidades de inmigrantes, cada generación pierde un poquito el vínculo con la madre patria de la generación precedente, ¿no? Se supone que durante las generaciones, con el pasaje de las generaciones, se pierda el vínculo y se siga un percurso de asimilación. No es el caso de estas comunidades y no es casual. Hay una sistemática estrategia de inversión de recursos para seguir controlando todas las instituciones claves de las comunidades, las escuelas, las mezquitas, los centros culturales, los movimientos de juventud, todos los vectores que construyen y fortalecen la identidad. En el caso de la Triple Frontera hay 2 escuelas que sirven a la comunidad libanesa chiita local, una controlada por el Hezbollah, de este lado brasileño, y en el lado paraguayo controlada por el movimiento de Amal, que a pesar de una historia un poquito diferente, hoy es aliado del Hezbollah en todas sus actividades en Líbano y afuera, incluido las actividades ilícitas. Las mezquitas están controladas por el Hezbollah, los escotes de un lado Amal del otro Hezbollah. Y este modelo que vemos en la Triple se encuentra en otras grandes comunidades en todo el mundo. Se encuentra en Colombia, se encuentra en la Cuesta de Marfil en África Occidental, que es uno de los grandes centros de actividades ilícitas del Hezbollah. O sea, hay una visión para asegurar que estas comunidades sigan siendo vinculadas ideológicamente, culturalmente, y además se construye, como decía antes, sobre los vínculos de familia, de clan, de origen, de religión, naturalmente. Irán hace lo mismo. Claramente Irán no tiene una presencia de comunidades iraníes tan grandes en Latinoamérica, pero Irán lo hace de manera diferente como Estado-nación que tiene como objetivo la exportación de sus ideales revolucionarios. Entonces se establece centros culturales vinculados a Irán y de nuevo se habla de una estrategia con muchos recursos abajo de la guía de una institución supuestamente académica que se llama la Universidad Internacional Al-Mustafa, que se queda en la ciudad santa sacrada de Qom en Irán. Es un seminario religioso el cuyo objetivo es de entrenar conversos sobre todo. O sea, hacen una actividad misionera en todo el mundo y tiene un departamento enfocado en Latinoamérica, el jefe del cual es el Sheikh Mohsen Rabbani, el hombre implicado en el atentado de la AMIA. Y sus centros, que están todos vinculados en una red continental, regional, no solamente intentan de adelantar su agenda de adoctrinamiento, también seleccionan a los mejores y más entusiastas de sus conversos para transformarlos en clérigos. O sea, el plan es, en Argentina prefiero que el clérigo, el jefe de la mezquita de cada lugar, sea argentino, que sea iraní o libanés, el jefe de la mezquita en Colombia, en Cuba. Para que tenga más cercanía con la población del lugar. O sea, tienen, exacto, el conocimiento de la cultura, el control perfecto del idioma, claro, vínculos familiares locales, capacidad de conocimiento del medio ambiente cultural, político, académico, porque así se puede fortalecer y amplificar este proyecto. Y lo están haciendo desde hace 4 décadas. Empezó aquí en Buenos Aires con la llegada del Sheikh Rabbani en los primeros años de los 80s y hoy tienen una presencia en toda Latinoamérica y están expandiéndose afuera de la esfera religiosa, porque claramente cuando se habla de mezquitas y centros culturales hay que reclutar gente que busca de alguna manera eso, claro, sí, una respuesta a sus problemas, a sus intereses o a aspiraciones espirituales, pero ahora están ya estableciendo también centros académicos. Establecieron un centro académico en Caracas que se llama Cátedra Libre Soleimani, llamada, sí, dedicada al jefe martirizado, digamos, según su terminología, por Estados Unidos en 2020, el gran jefe de las Guardias Revolucionarias, Fuerzas Quds. Y este centro, que bueno, en Venezuela claramente tienen también el apoyo del régimen local, pero este centro está estableciendo relaciones de coordinamiento y cooperación académicas con otras universidades y centros en todo el hemisferio occidental, desde México hasta Argentina, organizando seminarios, conferencias, informes, material que está publicado, libros, artículos, facilitando becas de universitario que se vayan a estudiar en Irán. Todo eso para, claramente, adelantar la agenda de adoctrinamiento. Entonces está muy fuerte y mi impresión es que ni en Estados Unidos ni en los países de la región los gobiernos están dándole la atención que este fenómeno merece. ¿No toman nota de esto? ¿No tienen conocimiento de lo que está pasando? Puede ser que tengan nota, pero no le dan la importancia que se merece, porque estamos hablando de adoctrinamiento, de radicalización, y lo hacen de manera muy pública, el material que demuestra que no se trata solo de una búsqueda espiritual, pero se trata claramente de un proyecto político radical, está disponible gracias a las plataformas iraníes que lo difunden porque se trata de propaganda. Claro. Doctor Ottolenghi, no puedo dejar de preguntarle por el avión iraní, no sé si llamarlo iraní venezolano, porque en realidad en el listado de la OFAC figura como propiedad de Mahan Air, con lo cual es iraní. El avión que está retenido en nuestro país y que casi por milagro y por servicios de inteligencia de otros países no despegó de la Argentina por una circunstancia casi fortuita que era el hecho de no tener combustible. El hecho de no tener combustible, el milagro meteorológico que cuando llegaba a Buenos Aires no pudo aterrizar por niebla y por esta razón ya no tenía el combustible. Eso es muy, muy casual, un incidente de percurso, pero que nos dio la posibilidad de darnos cuenta que los iraníes y los venezolanos juntamente se están armando o armaron una operación logística de tamaño grande y nuevo, sin precedentes, en la región. Y como usted sabe, fue el segundo vuelo de esta empresa en el Cono Sur. El primero fue en Ciudad del Este, el 13 de mayo, o sea, 3 semanas antes de llegar a Buenos Aires. ¿Y este transporte, esta mercadería que transportan, es, digamos, mercadería en principio de la apariencia que es legítima, que no tiene ningún tipo de inconvenientes para ser transportada, es para probar la eficacia de los organismos de inteligencia, o detrás de esa mercadería hay a lo mejor elementos escondidos que pueden utilizar para otro tipo de la fabricación, no sé, de armamento o de algún tipo de otra cosa? Bueno, las dos cosas primero no son mutuamente exclusivas, o sea, pueden ser los dos. Pero claramente para poder responder con certidumbre a esta pregunta hay que conocer los elementos de prueba que están en la mano del Poder Judicial aquí en Argentina, que están investigando, y yo no tengo conocimiento o acceso. Puedo ofrecerle mi teoría que se basa sobre algunos elementos que son hechos comprobados, demostrados, conocidos. Empezando de nuevo del vuelo que se actualizó a Ciudad del Este el 13 de mayo. El 13 de mayo llega este avión a Ciudad del Este con una tripulación de 18 miembros, 7 iraníes y 11 venezolanos, y se quedan ahí 3 noches. Cuando llegan, el avión está vacío. Cuando se van, el avión recoge 80 toneladas de cigarrillos del valor de $785.000 estadounidenses. O sea, un vuelo de un avión de carga de este tamaño viaja en un momento donde los precios de la logística, de la gasolina, de todo están en el cielo. Viaja vacío 7 horas hasta Ciudad del Este para recoger una carga de valor inferior al gasto del vuelo. O sea, primera anomalía. Segunda anomalía, como sabemos también en el caso de Argentina, un vuelo de este tipo y este tipo de operación no requiere más de una tripulación de 4 o 5 personas, porque están 18 en Ciudad del Este, 19 en Buenos Aires. Tercera anomalía. unos de los miembros de este vuelo no tienen nada que ver con tripulación. Nos contaron que se trataba de entrenamiento, pero ¿qué hace el jefe de operaciones financieras de Entrasur en el avión? No se está entrenando para ser piloto, no está entrenando a otros a ser pilotos. No tiene sentido. El capitán de los dos vuelos, como sabemos, el ahora famoso iraní Gol Golamreza Gasemi, este señor tiene claramente, califica de piloto, pero ya desde hace años está en altos niveles de gerencia de empresas del régimen iraní, sobre todo en una empresa de logística carguera, Fars Qeshm, que fue sancionada por Estados Unidos porque era la empresa que trasladaba, transfería ayudas militares desde Irán hasta Siria, y que ahora mismo, en este momento que estamos hablando, está transfiriendo los drones iraníes hasta Rusia, ayudando a la Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Entonces no se trata de personal técnico, y esta es la otra grande anomalía. Por eso, para regresar a su pregunta, en mi humilde opinión, lo que estamos viendo es una operación de fachada. El vuelo, el avión y la mercadería no son los que nosotros necesitamos investigar, porque es lo que le permite de viajar desde un país hasta un otro. Presentándose como tripulación, pueden entrar sin restricciones particulares, vínculos de visa, pasando un día o dos, y cuando se quedan en el territorio de cada país que visitan, tiene así la oportunidad de establecer vínculos, encontrarse con gente, con contactos, fortalecer estos contactos, puede ser desarrollar redes, facilitar transferencia de recursos, pasar instrucciones, o sea, tienen posibilidades de adelantar operaciones de inteligencia. El problema aquí claramente es que ya todavía no sabemos bastante para estar seguros, y una de las grandes faltas, en mi opinión, en esta historia fue que cuando se fueron a Paraguay el 13 de mayo y durante 3 días se queda en Ciudad del Este, el centro más conocido en Latinoamérica del lavado de dinero, donde todas las organizaciones criminales tienen como una representancia diplomática, ¿no? Claro. El PCC, sí. La mafia china, la mafia italiana está ahí, Hezbollah está ahí, los colombianos, todos están ahí. ¿Qué hicieron durante estos 3 días? ¿Por qué los paraguayos, que sabían de este vuelo desde hace la fin de abril a menos, no armaron una operación de inteligencia? Si yo fuera el ministro de inteligencia de un país y me llega este vuelo y se quedan ahí 3 días, yo armo una operación, quiero saber qué hacen, con quién se encuentran, a dónde se van en todo eso no se sabe. No se sabe, no se sabe, y lo peor es que todo el material del vuelo, el manifiesto del vuelo, la tripulación, la mercadería, todo se publicó, se filtró a la prensa paraguaya el día siguiente a la salida del avión del país. O sea, se permitió al avión de llegar, no se molestó a nadie, no a la tripulación, no al avión. Cuando el avión se va, se filtró. ¿Y se filtró por qué? No porque había un sentido de preocupación que hay un problema de seguridad aquí. No, porque los cigarrillos que recogió el avión eran de Tabesa, la empresa del exmandatario Horacio Cartés, ahora sancionado por Estados Unidos, y el país está en campaña electoral, donde claramente hay una lucha muy fuerte entre facciones del Partido Colorado. Entonces fue una operación de filtración de información con objetivos políticos domésticos, locales, sin pensar que este tema podría tener también una dimensión de seguridad, de inteligencia muy importante. Por otro lado, la filtración a la prensa creo, fue lo que alertó a otros actores internacionales que se dieron cuenta que aquí tenemos un problema. Doctor Ottolenghi, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer.